the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Me and you is born. Me and none of you. Buenos días, pues seguimos aportando conocimiento, networking desde la plataforma del BNIU y sobre todo innovación y talento desde este plató de salud. Dedicamos dos jornadas enteras a hablar cómo el valor tecnológico puede apoyar y transformar el sector sanitario. Nosotros en el BNIU, la Barcelona New Economy Week, empezamos justamente en el año 2020, en plena pandemia. Y uno de los factores que fue clave para superarla fue tener programas para contar los datos y tener un poco más ordenado todo el sistema para poder hacer modelos más predictivos. Sobre todo ello, sobre esta gestión de modelos en situaciones de epidemias, pandemias o crisis globales, vamos a hablar a continuación y presento al moderador, es Xavier García Ordóñez, consejero delegado de Betcare. Betcare, que empezó siendo una spin-off del Parc Taulí, ahora ya es una empresa propia, lleva más de 10 años precisamente gestionando los datos del Hospital Clínic de Barcelona y desarrolla pues estos modelos de datos agregados en una sola pantalla. De poner las cosas fáciles, vaya, es de lo que se trata. Muchísimas gracias, Xavier, y también a los cuatro speakers que hoy te acompañan. Muchas gracias y muchas gracias a vosotros también. La verdad es que el tema daría para casi os diría que un máster, ¿no? Porque es un tema tan complejo y para alguien como yo que no es experto como vosotros, pues es todo un reto poder gestionar una conversación como esta, pero sí que es cierto que con personas de vuestro calibre va a ser todo un placer. Antes de empezar con las presentaciones, me gustaría hacer una breve introducción de la perspectiva, ¿no? Es decir, al final vivimos en un mundo conectado y vivimos en un mundo global. Y lo que, por un lado, pueden ser muchas ventajas para la parte de salud pública y para crisis como la que pasamos hace no tanto, pero parece que hace muchísimo, pues es algo que realmente tiene un impacto muy alto. Y vivimos en un mundo donde se generan muchísimos datos. Y ese es el ámbito, digamos, sobre el que me gustaría centrar las conversaciones. Y para eso, pues os pediría que iniciáramos con una breve presentación de vuestro nombre y a qué os dedicáis. Por favor, Enric. Yo soy profesor, soy investigador en el grupo de investigación de biología computacional en la UPC. Víctor. Hola, gracias por invitarme. Yo soy Víctor y soy CEO y cofundador de Apsu, una empresa especializada en inteligencia artificial para el desarrollo de fármacos. Leonardo, por favor. Bueno, buenos días. Soy Leonardo, soy investigador de IES Global y me dedico básicamente al modelado de enfermedades infecciosas y a hacer modelos predictivos. ¿Y Vicent? Yo soy Vicent Rivas, muchas gracias por invitarme también. Soy coordinador científico en Eurecat. Muy bien, pues todos vosotros de algún modo, ¿no?, tenéis relación con el mundo del que vamos a hablar. Y para poder centrar un poco y poder llevar a la gente, ¿no?, de forma más cercana esa conexión, me gustaría que empezáramos pues explicando algo en lo que estáis trabajando, que pueda tener, a lo que os dedicáis, que pueda tener relación con este mundo y con este tópico que vamos a comentar hoy. ¿Empiezas por ahí, Vicent? Sí, no hay problema. Bueno, con el COVID me tocó trabajar muy de cerca todo lo que fue el Observatorio de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña, hacer el seguimiento de la evolución de la epidemia, haciendo pues, modelos predictivos tanto de los números de casos, de muertes y también sobre todo de ingresos en UCI, ¿no?, para poder hacer planificaciones de capacidad. Obviamente, pues, a nivel de datos, os podéis imaginar, ¿no?, multicapa, multinivel y multimodal incluso, ¿no? También, bueno, a nivel profesional, pues el desarrollo de modelos ha sido mi vida durante los últimos 25 años, ¿no? O sea, es mi día a día. Déjame decir que además tienes mucha experiencia también en un entorno que tuvo un peso importantísimo, ¿no?, en la crisis de la pandemia, que es la parte de los críticos, ¿no?, de las UCIs.
Sí. De hecho, viene de antiguo. Ha sido prácticamente mi vida, ¿no? como investigador, el entorno del paciente crítico y en general y el del paciente séptico en particular. Por lo tanto, las enfermedades infecciosas no me vienen de nuevo, ¿no? y ver pues, modelos predictivos para mejorar tanto el tratamiento como el diagnóstico de estos enfermos pues ha sido mi pasión durante toda mi carrera. Muy bien. Leonardo. Nosotros también en el grupo durante la pandemia estuvimos trabajando bastante en lo que era desarrollo de modelos predictivos con los datos que había disponibles hasta ese momento. No nos centramos tanto en la parte de pacientes críticos y demás, sino que inclinamos nuestros modelos más hacia la evaluación de políticas de control, distanciamiento social, cuarentena, prolongación de las cuarentenas, cómo se debían liberar, etc. Y actualmente estoy un poco, sigo trabajando en esa línea, sigo desarrollando modelos predictivos para este tipo de enfermedades. De hecho, hace muy poquito publicamos un paper que básicamente lo que hace es evaluar diferentes escenarios de propagación a escala global de lo que podría ser una nueva pandemia. Aprovechamos que ya había una disponibilidad de datos interesante para COVID y ajustamos básicamente los parámetros epidemiológicos usando esa base de datos. Pero también encaramos otro tipo de enfermedades en el instituto, como las arbovirales, que también son de gran preocupación hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta algunos parámetros de cambio climático, incremento de temperatura, cómo se va expandiendo la presencia de vectores en diferentes partes de la península y demás. Y hemos desarrollado un par de modelos y plataformas que están funcionales, o sea, podrían estarlo, pero bueno, todavía nos falta algo de financiamiento para poder seguir adelante con esos desarrollos. Básicamente, esta plataforma es ArboCat, la pueden buscar online y más o menos ahí hay información de cómo se manejan los modelos y el tipo de variables que puede otorgar, que Muy puede bien. Mostrar. Genial. Víctor, tú tienes un perfil algo diferente al resto de los ponentes, pero también hay una relación muy estrecha, ¿no?, con el tópico del que vamos a hablar. Sí, hablando de la época del COVID y más relacionado con lo que nosotros hacemos, hicimos un proyecto con los datos disponibles para analizar la estabilidad de las vacunas, ¿no? Si recordáis, al principio, cuando empezaron a salir las primeras vacunas, necesitabas tenerlas refrigeradas a muy baja temperatura porque la naturaleza de las vacunas de RNA las hace muy inestables y entonces hicimos un proyecto con los datos para ver qué características de la molécula la podían hacer más estable y entonces almacenarla en condiciones más óptimas para su transporte. Muy interesante. Y luego un poco también así colaboración con datos públicos, también trabajamos en unos modelos para predecir cuál era el pronóstico de los pacientes cuando entraban en sala de urgencias y qué probabilidad había de que se complicara. Muy bien. Modelos, Enric, creo que eso tiene mucho que ver con tu trabajo, ¿no? Sí, desde que la Comisión Europea nos llamó a la puerta, ¿no?, al grupo y nos dijo que teníamos que enviar un informe a la Comisión, ha sido una historia de bastantes años, bastante complicados, pero muy interesantes, ¿no? Como comentaba, la mejora de los datos y ahora ya trabajando, habiendo pasado la COVID, ahora sobre todo en población pediátrica, es decir, el VRS, la bronquiolitis, las predicciones para saber cuál va a ser la situación hospitalaria de cara a este invierno, de cara a los niños que puedan entrar en el hospital. Muy bien. Habéis dicho todos que seguís trabajando en proyectos que están alrededor de posibles crisis y realmente parece que la sociedad ha olvidado muy rápido, ¿no? Y aquí ahora tenemos un foco perfecto también para hacer una llamada, a lo mejor, en cuanto a lo que son los recursos, ¿no? Para la parte de investigación, es algo que realmente aprovecho el foro para que estos proyectos, ¿no?, pues sigan manteniéndose, y aquí es importante también el apoyo de financiación. Pero me gustaría también hablar un poco de lo que habéis hablado de datos, habéis hablado de modelos, y tenéis una experiencia desde la pandemia, una experiencia muy práctica, ¿no?, de lo que puede suceder. ¿Cuáles creéis que siguen siendo los retos más importantes desde vuestras perspectivas? Y aquí sí que os pido que vayáis comentando sin orden. O sea, si vosotros dijerais, ostras, pues es el momento de pedir, ¿no?, decir, ostras, aquí tenemos todavía punto débil en el cual deberíamos tomar conciencia y apostar o poner más recursos.
¿Quién empieza? ¿Quién se atreve? Ah, me lanzo yo, ¿no? Por una parte, todo lo que ha pasado con el COVID y todas las iniciativas para agregar datos y para tener acceso a los datos han venido y están para quedarse, ¿no? Esto no quiere decir que se haya resuelto todo, ¿no? Por ejemplo, con los compañeros pues, de East Global, de la UPC, del BSC, o sea, hay un largo etcétera, o sea, todos los centros de investigación están involucrados en todas estas iniciativas, como la Red de Inteligencia Epidemiológica de Cataluña, ¿no? Y los retos que hay es sobre todo a nivel de vigilancia, a nivel de poder ver en tiempo real qué está pasando, de tener los datos lo más en tiempo real posible. O sea, el hecho de un estado tan final como es el de la muerte, a nivel de datos no lo ves hasta que no ha pasado por la funeraria y hasta que no se ha detallado esto en el censo, lo cual tienes un decalaje de entre 7 y 15 días. O sea, y así es un problema, tener este acceso al tiempo real del dato, ¿no? Y otro punto que también diría, y tampoco quiero explayarme mucho más, es el de la interoperabilidad, ¿no? O sea, al final las enfermedades las llevan personas y las personas pues nos movemos, nos socializamos y tenemos una vida al fin y al cabo, ¿no? Y es cuando se dan estas infecciones, con lo cual tener acceso a los datos, pues, por ejemplo, de movilidad es importante, tener acceso a nivel social, porque también vimos que cómo iba cambiando según la distribución en el territorio de estas infecciones debido pues, a mejor menos intercambio social, más intercambio social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, poder tener estos datos y tenerlos en tiempo real es para mí lo más crítico, ¿no? Tener esta visión, este snapshot, lo más afinado y lo más realista posible. Es muy curioso, ¿no?, cómo damos datos a empresas privadas con una facilidad grandísima, ¿no? Tienen controlados todas estas variables, sí. Y en cambio, para algo tan útil como esto, pues las barreras que tenéis para obtener este tipo de datos, ¿no? Es difícil y ha sido muy difícil. Sí, yo creo que los datos son esenciales para lo que es el desarrollo de los modelos, para poder sacar modelos que sean idóneos, que tengan mejor capacidad de predicción y demás. También creo que debería haber una mejor coordinación entre lo que es la parte de asesoría técnica, que sería la que haríamos nosotros, o la que se hace a través de los modelos, y que se tomen decisiones basadas en conocimiento científico real y que estos modelos sirvan realmente para coordinar políticas de control y políticas de salud pública. Porque muchas veces lo que pasa es que todos los ejercicios y todas las cosas que terminamos planteando con los modelos quedan como un ejercicio intelectual más que como algo que se termine volcando a política de salud pública en general. Y aparte, y espero con esto no ganarme muchos enemigos, creo que tiene que haber un compromiso también de financiación estructural de este tipo de cosas, porque por ahí desarrollar este tipo de herramientas, aparte de los investigadores que están a la cabeza de lo que es pensar en los modelos, cómo, qué partes van a tener, qué datos se van a utilizar, cómo se va a entrenar y demás, hay un montón de técnicos que te ayudan a lo que es el tratamiento de datos, ajuste de parámetros y demás, que de alguna forma se tienen que pagar. Es que generar el dato cuesta dinero. O sea, no sé si somos conscientes cuando... Si el ideal, ¿no?, para una persona que hace modelización, ¿no?, una muestra aleatoria, es decir, coger a gente en la calle y decirle, ten un test, vamos a ver qué virus tienes, ¿no? Esto sería el ideal, pero esto tienes que pagarlo. Claro. O sea, tienes que generar muestreo, controlar a la gente y luego a alguien que lo pase a una base de datos. Y lo mismo pasa en los hospitales, y ya no hablemos de los CAPS. Es decir, los datos cuestan dinero. Cuestan esfuerzo, tienen un coste de oportunidad enorme. Es decir, no somos conscientes del coste de oportunidad que representa para un hospital dedicarle mucho tiempo a poner los datos y ponerlos en orden. Porque esa persona podría estar haciendo otra cosa. Y ese coste de oportunidad, en mi opinión, no está suficientemente bien valorado. Pero es una impresión que tengo desde una perspectiva de no estar en el CAP en el día a día. Pero por lo que me cuentan las personas que están en el CAP, los pediatras que están ahí en primera línea, el esfuerzo es enorme y a veces la recompensa no se corresponde con el esfuerzo. Claro, te refieres a que realmente, o sea, esas personas tendrían que destinar tiempo suyo, ¿no?, para en vez de atender personas, a lo mejor, para hacer esto por no disponer de las herramientas adecuadas. Es decir, si tienes a una persona de enfermería que está haciendo un muestreo aleatorio en el CAP, no está atendiendo a una persona que le entra de urgencias, por lo que sea.
Este coste de oportunidad no está bien establecido y no hay mecanismos para decir a la administración, oye, esto es lo que cuesta, esto hay que financiarlo. Es decir, tienes que financiar a esta persona, sus horas extras o una persona extra que venga. Ya sabemos los problemas que hay de contratación claro. En el sistema. Yo creo que uno de los problemas puede ir más por ahí, ¿no? Ha de haber el compromiso institucional, hay que desplegar económicamente herramientas para hacerlo. Y sobre todo para que se haga de manera global, porque de poco sirve que se desarrolle mucho en ciertas áreas de población si luego las áreas menos pobladas, por ejemplo, no consiguen transmitir esa información, ¿no? Entonces, sobre todo, entiendo que en casos de pandemias, sí. Tener esos vacíos de información es un problema muy grande. Pero para poder conseguir eso necesitas financiación pública, porque empresas privadas es complicado que consigan esa financiación a nivel de país. Yo creo que aquí es dado el clavo, ¿no? Porque una de las limitaciones de todos los modelos, ¿no? Y ahora que también está tan de moda la inteligencia artificial, ¿no? Es el principio de equidad y benevolencia, ¿no? O sea, tener que garantizar que tus modelos tengan el mínimo sesgo posible. Yo no digo que sea sesgo cero, porque es imposible, ¿eh? Pero el mínimo sesgo posible. Y que garanticen el tratamiento, o sea, el acceso a la sanidad, al tratamiento y también el acceso al dato de todas las personas, porque no olvidemos, al fin y al cabo, el que aporta los datos es el paciente. Nos dicen, el dato es del paciente, sí, pero quien está por encima de todo esto es esta entidad que es el proveedor, el Estado, el gobierno, ¿no? Y se tiene que poder empoderar más al usuario final para que pueda participar más en el proceso de su salud, en el proceso de participación de la generación de los modelos, con el objetivo que decía, ¿no? De la equidad, transparencia y benevolencia, ¿no? O sea, el máximo de que no se quede nadie atrás, vamos, para que se me entienda. Ese concepto creo que es muy interesante y me gustaría profundizar un poco, ¿no? Porque una de las cosas que sí que puede ser un riesgo, y no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Es que al final esos datos acaben en manos de las empresas privadas, como está pasando ya en fuera de ámbito de salud o en otras áreas fuera de Europa, ¿no? Entonces, aquí, para mí es muy importante y es algo que quería también reflexionar con vosotros, esa parte, digamos, de en un sistema tan complejo como el nuestro, ¿no? Que tenemos un sistema de salud por cada comunidad autónoma, pero a veces incluso un sistema de salud por cada área sanitaria o incluso un sistema de salud por cada hospital, ¿no? Entonces, esto trasladarlo a un ámbito europeo, que está ya en discusión también con el espacio europeo de datos, pero al final trasladarlo a una visión global, porque como has dicho tú, al final la salud pública se tiene que ver desde una perspectiva global, es todo un reto, ¿no? Y en ese punto habéis nombrado también dos temas que, o tres que son importantes y yo creo que me gustaría que explicáis un poco para la audiencia, que es el concepto de estandarización de datos, el concepto también de flujo de continuo de datos o de acceso rápido a los datos, ¿no? Y el concepto de interoperabilidad, ¿no? Y también otro concepto que has incorporado tú, que es el sesgo, ¿no? En los modelos de inteligencia, porque de inteligencia artificial lo oímos hablar muchísimo, pero como expertos me diréis cuántas aplicaciones reales hay, digamos, en la toma de decisiones clínicas, por ejemplo, ¿no? Con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en estos conceptos sí que me gustaría que hablarais un poco de forma, desde una perspectiva para que la audiencia general pudiera entender la importancia que tienen en el día a día de vuestro trabajo. Si quieres empezar. Vamos a ver, ¿por dónde empezar? A nivel europeo es extremadamente complejo. Es decir, si quieres hacer cualquier tipo de análisis, por ejemplo, de un fármaco, comparando datos ingleses con datos españoles, con datos alemanes, en estos momentos hay una financiación enorme para intentar que los datos se hablen, o sea, que las plataformas se hablen entre sí. O sea, ya no estamos hablando de yo he clasificado esta enfermedad o este síntoma con un código diferente. Estamos en un proceso mucho anterior. Es decir, de que realmente el dato que te llega de Alemania es que tiene un formato, tiene una estructura que no tiene nada que ver con el que te llega a Inglaterra. Entonces, es que no puedes ni trabajar con ellos a la vez o le tienes que dedicar horas ingentes a procesarlo, a preprocesarlo. Y cuando lo tienes preprocesado y lo tienes más o menos igual, tienes el problema realmente de la interoperabilidad. Es decir, lo que en Alemania se llama A, en Inglaterra se llama B y aquí se llama C. Y cómo decides asociar, es decir, cómo haces asociaciones entre enfermedades, síntomas, si los códigos son diferentes. Claro.
Y es un problema que sabemos que la Comisión Europea es consciente, pero es un problema, en mi opinión, de una magnitud enorme en estos momentos. Sí, pero al final lo que va a tener que hacerse es ir adaptando los estándares, que ya hay mucho sí. esfuerzo para hacerlo, ¿no? Con regulaciones europeas, y poco a poco ir invirtiendo capital para que todas las instituciones transicionen hacia esos estándares. Y poder acceder a bancos de datos que sepas que usan de manera correcta los datos, los pueden anonimizar, no delegar este trabajo en los diferentes grupos de investigación, porque entonces sí. lo que estamos haciendo es invertir el mismo dinero para hacer el mismo trabajo en múltiples sitios. Claro. Exacto. Sí, completamente de acuerdo con lo que decían los compañeros, ¿no? O sea, es cierto que se da un premio Nobel de química por ser capaces de predecir la estructura tridimensional de una proteína y en los hospitales estamos todavía empezando a entender, a definir el lenguaje de programación con el cual vamos a compartir los datos, ¿no? O sea, para poner en perspectiva el problema. Dicho esto, sí que iba en línea con lo que decía Víctor, ¿no? De definir muy bien a nivel institucional de regulatoria, cuáles son los estándares que se van a seguir. ¿Verdad que ahora con los proyectos europeos estamos todos obligados a publicar en abierto? Totalmente. ¿Por qué no estamos obligados a nivel sanitario para compartir datos a cumplir pues, con los estándares? No quiero decir cuál, pero bueno, hay un montón, hay varios. Uh-huh. Es decir, vamos a tipificar las enfermedades, síndromes y signos clínicos con uh-huh. las mismas categorías. Los podremos traducir, pero sabemos que vamos a morir a la misma matrícula y al final, cuando te lleguen las tablas, vas a poder estar comparando cosas equivalentes, ¿no? Sobre todo con visos a esto, a generar eficiencias en el sistema, a minimizar el coste de generar este dato y sobre todo también con la finalidad de garantizar una seguridad en estos datos. O sea, no nos podemos permitir, llega a pasar la crisis del 23andMe aquí en Europa y no sé qué pasaría, no se acaba con solamente una dimisión. Sí, yo creo que la estandarización es una herramienta esencial y necesaria para hacer cualquier tipo de trabajos. En este sentido, me parece que la inteligencia artificial podría jugar un rol en lo que es, digamos, la confección de bases de datos estandarizadas, unificadas. En definitiva, serían algoritmos de clasificación y reclasificación. Pero más allá de eso, seguimos hablando solamente a nivel europeo. Claro. Imagínate mover esto a escala global, me parece todavía bastante utópico poder unificar o crear un estándar global para este tipo de cosas. Quizás sería posible en el futuro, pero después, de todos modos, tenés la barrera de que los datos son información, información es poder, y ahí ya entras en temas geopolíticos. Muchos intereses. Sí, sí, sí. No, me parece que estamos bastante lejos de eso todavía. Uh-huh. Leo, has nombrado algo que estaba pensando cuando hablabais, ¿no?, del reto del preprocesado de datos y demás. ¿Pensáis que en un futuro eso lo podría cubrir la tecnología? Ahora ya estamos viendo el tema del lenguaje natural y demás. Profundizando en eso, ¿podríamos llegar a trabajar con datos, no heterogéneos o desestructurados en modelos? ¿Creéis que es factible? Todo depende de cómo se entrenen los modelos. También justo acá el compañero hablaba de sesgos. Es posible que se puedan generar datos sintéticos, digamos, para entrenar modelos a partir de estos modelos de lenguaje y demás, pero también depende con, otra vez caes en el tema de datos, si de repente solamente tenés datos de base de datos europeas o de base de datos americana, porque son los únicos que liberan sus datos para poder entrenar estos modelos, lo que vas a tener después como resultado van a ser un conjunto de datos sintéticos sesgados con esa base de datos, si se te van a escapar claro. otros. Esto de los sesgos pasa, Víctor, incluso en los estudios clínicos, ¿no? Hay fármacos que han recogido resultados con poblaciones concretas y eso luego ha afectado, ¿no?, a los resultados finales del fármaco, ¿no? También. Sí, también es verdad que es una cosa bastante conocida. Entonces, sí, todos sí. los estudios ya se diseñan para intentar evitar estos sesgos. Pero, como decía Vicent, es imposible evitarlos, ¿no?, la mayoría de veces. Entonces, puedes reducir el impacto de los sesgos, pero es muy difícil evitarlo completamente. Y en cuanto a utilizar inteligencia artificial para poder armonizar los datos, el futuro probablemente sí que nos llevará ahí,
pero igualmente requiere todo lo que habíamos dicho antes, ¿no? Al final la inteligencia artificial es una herramienta, ahora cada vez la hacemos más amplia e incluimos más cosas. Pues me gusta que el título de esta charla sea modelos predictivos, no introduzcamos IA siempre. Es verdad. Y recordar que hay modelos de inteligencia artificial muy potentes, pero a la vez muy básicos, que se llevan utilizando desde hace 40 y 50 años. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís. También uno tiene que ser práctico, ¿no? O sea, ahora parece que si no trabajas con 50 capas y 500 unidades de neuronas por capa, no eres nadie, ¿no? Y no, de hecho, con todos vosotros, en el observatorio o en el PROSIT, cuando hacíamos la predicción de, pues, ostras, con un modelo, con ecuaciones diferenciales, con un poco de ruido, llegábamos a un error medio del 4%. Y dices, bueno, esto es a nivel catalán, vale, te lo compro, pero te vas a un sitio con baja población como Viella y teníamos el 15%. Dices, claro. para poder hacer predicciones, de si cerramos o no cerramos, es que es suficientemente bueno. Claro. ¿A dónde voy? Al final del día tenemos que ser prácticos. O sea, si tenemos los datos, los podemos organizar, podemos extraer conocimiento de estos datos, saber de dónde vienen. Es que a veces me da mucha rabia que te llega el dataset y a mí como científico lo primero que me pide el cuerpo es le voy a enchufar esta red neuronal a ver qué sale, ¿no? Y estoy en lugar de entendiendo el dato, ajustando el modelo al dato. No. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos los datos crudos, sean los que fueren, entiendo que están representando estos datos. Tengo un nivel de conocimiento sobre la enfermedad, ponle COVID. A partir de aquí hago mi modelo predictivo. Vale. Y ahora viene la prueba del 9, vamos a testearlo, ¿no? Vamos a ver cómo va con datos nuevos y qué sesgos tiene. Y no me hago trampas al solitario, es decir, si no he entrenado con la mitad de la población, yo qué sé, niños, pues no me atreveré a hacer predicciones con niños y lo voy a anotar y lo voy a decir y lo voy a regular de esta manera. ¿Con qué objetivo? Uno, seguridad y dos, poder afinar más este modelo. Es decir, me faltan datos de niños, pues bueno, vamos a hacerlo de forma iterativa, no vamos a resolver el problema de estandarizar todos los datos del mundo, pero vamos a hacer modelos que, como decía un matemático, todos son mentira, pero algunos son útiles, ¿no? Pues vamos a hacerlo así. Sí, sí, no existe modelo perfecto, pero bueno, un modelo es mejor que ser que nada. Sí, sí. Que una bola y hay de que cristal. Ser prácticos, en eso también estoy de acuerdo. No hay que casarse con una metodología, no hay que casarse con un tipo de modelo. Diferentes modelos funcionan mejor para diferentes situaciones. Por ejemplo, si estás tratando de predecir una dinámica a escala de país, donde tienes una población enorme, y sí, un modelo de ecuaciones diferenciales clásico que asume homogeneidad de la población y demás, funciona perfecto por la ley de los grandes números, etcétera, que todo se acerca a la media y demás. Ahora sí, si te mueves a poblaciones más pequeñas, sí, vas a tener que cambiar un poco la forma de parametrizar el modelo, incluso cambiar el modelo, pensar en modelos multiescala y cosas por el estilo. Y en este tema que habéis dicho, que creo que es un tema muy polémico, cuando hablas con los profesionales sanitarios, ¿no? ¿Cómo están ellos gestionando la llegada de esas herramientas que pueden ser herramientas de soporte a su decisión? ¿Y cómo gestionamos la transparencia? Porque ellos lo que dicen, hombre, yo quiero saber cómo se toman las decisiones. O sea, quiero entender cuál es el árbol de decisión o el algoritmo. ¿Cómo gestionamos esto con también la economía, ¿no? Porque al final las empresas, digamos, que generen conocimiento quieren proteger ese conocimiento porque es un valor sobre el que al final hay intereses económicos. ¿Cómo creéis que se podría encajar esa dicotomía, digamos, desde una perspectiva más de vuestra experiencia más técnica? Es difícil esta, ¿eh? Una pregunta. Yo creo que lo importante es el lenguaje. Es decir, ¿cómo hablas con un médico, con un profesional de la salud? Debe de ser muy diferente de cómo hablas con un técnico especializado en ecuaciones diferenciales o en multicapas, en una red neuronal. Y tienes que ser siempre muy humilde. Es decir, vamos a ver si funciona. Y vamos a intentar que sea siempre, como han dicho, con el modelo más simple posible. Porque igual intentamos hacerlo con un modelo complicado y al final no sale nada porque es que el sistema en sí no te permite hacer ese tipo de análisis.
o porque no tienes los datos, o porque el sistema intrínsecamente es así. Por tanto, si hay una interpretabilidad entre las personas, creo que pronto se pone en contexto y se dice, vale, esta herramienta va a servir para esto, pero con cuidado, vamos a usarla en esta situación, en esta no. Y de hecho, en el momento en que hablas con los médicos, lo primero que te dicen es, no, yo no necesito que tú me digas que esta persona tiene una enfermedad con una inteligencia artificial a partir de una imagen. Yo lo que necesito es que me descartes los cientos y miles de casos que no tienen nada. Y entonces estableces el parámetro del problema y entonces miras, intentas comprobar si realmente funciona o no funciona, insisto, como decían, con el modelo más simplificado que tengas, y el que sea más interpretable para ti y para explicárselo al médico y para que el médico te explique a ti qué es exactamente lo que necesita y si se fía y si no se fía de lo que está dando esa caja negra para, para muchos. Es súper importante, ¿no? lo que comentas. Para mí, los modelos predictivos o son interpretables y explicables o no son. No son. Os pongo un ejemplo. Ahora me acuerdo si era la segunda ola o la tercera, cuando entró la variante Omicron, no me acuerdo. Sí. Disculpadme, momento senior. Y estábamos con el modelo y veíamos, ostras, estamos observando un pico en los casos y el modelo no se está ni enterando. ¿El modelo está fallando o nos está diciendo algo, ¿no? La primera pregunta. La segunda es, bueno, vamos a reajustar el modelo, como haría cualquier persona normal en este mundo, y te encuentras con una RT, una tasa de reproducción del virus estratosférica. Ostras, ¿no estará cambiando el virus? Efectivamente, o sea, tenemos una variante nueva que estaba infectando más, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que ser capaz de interpretar tu modelo, entenderlo muy bien y luego explicarlo. En este caso, había una causalidad detrás, ¿no? Si estás hablando de un modelo más complejo, pero aún así tienes que ser capaz de poderlo hacer entendible para cualquier persona, sea médico o no. Porque yo, como usuario, si me van a diagnosticar un cáncer, tengo el derecho a tener una segunda opinión y que me expliquen si me han hecho un cribado, ¿por qué tengo que hacer un segundo TAC de seguimiento? Pues no, mire usted, señor Rivas, tiene un nódulo, tal, le ha crecido, vamos a... Pues, esto se ha detectado con este sistema, lo ve aquí, ¿eh? Pues todo esto es importante, porque es que si no, estamos solamente pues, haciendo ciencia, que está muy bien, ¿eh? Y hacemos papers, pero si queremos tener impacto social y usabilidad, pues tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Y pasa pues, por esto, saber ser honestos y poder interpretar y explicar. Trabajar con el profesional y empoderar al paciente, ¿no? Por supuesto, sí. Por supuesto. Ese es un punto muy importante, porque al final diferentes personas hablan diferentes lenguajes. Puedes tener un modelo y describirlo con diferentes lenguajes, para el paciente, para el profesional y para el matemático, ¿no? Sí. Y pueden explicar lo mismo, pero con un lenguaje diferente. Y eso es muy importante. Muy interesante. Sí, no. Lo de la multidisciplina es algo de lo que se habla mucho, pero que cuesta coordinar. De todos modos, sí, es un ejercicio intelectual interesante también abstraerse o bajar un poco el nivel de a la hora de explicarle o de interactuar con una persona que es de un campo completamente diferente al tuyo, lo que intentas hacer, porque de esa forma puede que incluso te terminen de cerrar algunas ideas a vos. Y yo tenía un profesor en la universidad que me acuerdo que decía que los que realmente dominan un tema tienen la capacidad de explicarlo también de la forma más simple posible. Y es un poco así. Si realmente vos entendés bien el modelo que estás haciendo, entendés bien cuál es el proceso que hay detrás y las hipótesis sobre las cuales construiste tu modelo, entonces no tendrías mucho problema en explicárselo a un médico, por ejemplo, o a un epidemiólogo clásico. Súper interesante, pero os habéis dejado una parte que habéis pasado todos por encima, que es la parte de la economía, ¿no? ¿Cómo podemos integrar esto con los intereses que son totalmente lícitos de las empresas privadas que también tienen iniciativa y aportan valor, digamos, al sistema, ¿no? Y eso es algo que realmente en nuestro sistema, que es un sistema público, no es aún más complejo, o gracias
a nuestro sistema público es algo más complejo, pero realmente, ¿creéis que tiene sentido poder mantener ese equilibrio o en este aspecto tendríamos que abrir todas las ventanas y pasar a un modelo muy diferente? Víctor, tú, como CEO de una compañía... Sí. Te toca. No, yo creo que hay que abrirlo y hay modelos existentes hoy en día que demuestran que la colaboración público-privada no solo es importante, sino que es el camino para que las cosas funcionen. Puedes ver, por ejemplo, compañías aéreas, ¿no? Al final no cada uno hace su modelo de negocio. Juegan con una regulación, hay unos accesos por parte de las instituciones para que puedan operar, y algo así es lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial, con el acceso a datos para todas las industrias, no solo en health. Súper interesante la comparación del modelo. Sí. ¿Alguna opinión más? Completamente de acuerdo. Yo creo que lo que decíamos de la multidisciplinariedad también aplica a los euros, ¿no? Porque necesitas la concurrencia, por una parte, del regulador, necesitas la concurrencia de los centros de investigación y también las empresas. Y además es que no estamos en Barcelona, estamos en el BNIU. O sea, nos hemos convertido en un hub de empresas tecnológicas, de medtech, de inteligencia artificial y de plataforma. Porque al final del día, cuando tú montas un modelo, va a tener que vivir en alguna infraestructura, va a tener que vivir en un servidor, va a tener que tener un frontal, vas a tener que tener unas interacciones, vas a tener que ponerlo en marcha. Y no creo que ni yo como científico ni incluso el regulador vaya a hacerlo, lo tiene que hacer una empresa privada. Y también es completamente lícito que la propia empresa privada tenga sus iniciativas estratégicas para llevar productos al mercado, faltaría más. Entonces, para mí lo importante es tener esta polinización cruzada entre todos y que sepamos qué estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de proyectos que realmente han tenido continuidad o deberían tener continuidad después de la experiencia que hemos tenido en la pandemia, ¿no? Hemos hablado de la discusión del espacio europeo de datos, ¿no? Y de cuáles serían las metas. Y aquí sí que si alguno de vosotros quisiera explicar un poco a la audiencia, ¿no? Cuáles serían los objetivos principales de ese foro de discusión europeo, ¿no? Y también me gustaría que Vicent hablara también de alguno de los proyectos que tenemos aquí en Cataluña, como por ejemplo proyectos teóricos que están encima de la mesa, como puede ser Criticat o como pueden ser otros proyectos que lo que buscan, ¿no?, es prepararnos para gestionar de forma mucho más eficiente los recursos en crisis como esta, ¿no? Entonces, bueno, me estás mirando todos a mí. Por un lado, es muy importante que el proyecto de la red de inteligencia epidemiológica de Cataluña se acabe materializando. Lo necesitamos y no se acabó con el COVID. O sea, hace dos días nos levantamos todos con un sustazo de muerte. Se han encontrado restos de virus de la polio en aguas residuales. Toma ya. Nueva pandemia. Toma ya. No. Y tenemos que ser capaces de dar respuesta a estas alarmas sociales, porque igual vendrá una que sí que será importante. Sí. Entonces, pues vamos a hacer que pase, ¿no? O sea, nosotros estamos preparados, estamos esperando que nuestros interlocutores así lo estén. Lo mismo pasa con el espacio europeo. Estamos todos hablando y dicen, si quieres que alargar un problema y perpetuarlo, crea una comisión. Pues ahí estamos, pero bueno, vamos a intentar que nos pongamos de acuerdo. Y si encima, a nivel catalán, que es que además el mundo nos mira, si anunciamos a un platillo, señores, vamos a montar un proyecto que vamos a juntar y agregar todos los datos de todos los intensivos de Cataluña, ¿no? Uh-huh. Es que puede ser muy gordo, imaginaos. Y nos están mirando, ¿qué pasa con Criticat? Me voy a la comisión y dicen, que ya llevamos un año, ¿no? Ostras, saquemos el concurso. Una crítica, ¿no?, constructiva. Claro, una crítica constructiva, ¿no? Y ya está, porque si no me acelero. Déjame, ¿no?, decirte, Vicente, que hace unos días tuve la suerte de estar en Boston, en uno de los grandes hospitales, y cuando les hablé de este proyecto, bueno, pues ellos que son tan avanzados y demás, se le ponían los ojos como platos porque decían, ostras, esto sí que realmente puede aportar valor, ¿no? Que es al final, a través de los datos clínicos y cruzándolos con otros datos, poder
anticipar cuál va a ser mi necesidad de recursos de aquí a un mes o de aquí a una semana para poder gestionar de forma más eficiente los recursos y los procesos, ¿no? Y sí, eso sí. Creo que es algo increíble. Sí, yo quería aprovechar lo que decía Vicens para... Me sumo al pedido que ojalá que la yerba de inteligencia epidemiológica sea algo que finalmente se termine de cuajar, que haya financiamiento para eso, porque me parece que sería una herramienta de suma importancia para poder atacar no solamente problemas que ya están, como decía él, el COVID todavía no se fue, pero problemas que también se nos vienen, como, bueno, este año hubo varios casos de West Nile en la península, sí. Hubo varios muertos y no se está haciendo demasiado, digamos, para tratar de atacar ese problema que se nos viene y que va a ser algo cada vez más preocupante con veranos cada vez más y más y más calientes. No solamente West Nile, sino enfermedades que se están introduciendo de a poco, como dengue, zika, chikungunya en general. Entonces, sería esencial que haya un organismo que ya esté armado y financiado para poder atacar este tipo de problemáticas. Y bueno, que sepan que hay herramientas que ya están más o menos montadas para eso, lo único que requieren es un empujoncito oficial. Muy bien. Y has puesto un perdón a Víctor. Sí, sí. No, iba a decir que claro, yo lo veo desde un poco desde la barrera, ¿no? Pero sí que diría que si ya hemos puesto mucho empeño en avanzar en esto, dejarlo hasta que vuelva a pasar algún otro evento grave será un fallo, ¿no? Claro. Y seguro, después de hablar con los ponentes, que también se puede usar en el día a día, ¿no? También, quiero decir, epidemiológica, también está la gripe, también hay un montón de enfermedades muy comunes que damos por que no afectan a la población, porque igual no tienen un efecto de mortalidad muy elevado, pero afectan al día a día de la población. Y si puedes controlar esas, será un buen comienzo para las otras. Red de vigilancia. No sé si lo tengo que repetir más veces, lo digo por sexta vez, red de vigilancia. Es decir, no es solo la COVID, que también, pero es que es la gripe, es las bronquiolitis de los niños, es que es fundamental. Y luego, evidentemente, si te viene un nuevo virus, etcétera, intentar tener algo previo, premontado, ¿no? Que eso sabemos que es más difícil, porque luego te viene como te viene y los datos tardan en llegar y no es inmediato que sepas cuál es la mortalidad asociada, etcétera, etcétera. Vale, pero es que hay todas unas necesidades que ya son de ahora y que cubres con esa red. Si además luego te sirve para una futura pandemia, bueno, entonces ya mejor. Pero si eres capaz de predecir, oye, el VRS este año está bien, tranquilos, en la pediatría no pasa nada, uy, cuidado, que este año las bronquiolitis se van a disparar. Eso ya es un... Claro. Es importantísimo. Y aquí lo que ha comentado, que es algo que me parece muy interesante y no sé si se está teniendo en cuenta en vuestros modelos, que es cómo afecta el cambio climático, ¿no? a los comportamientos o a los tránsitos de los diferentes virus y demás. Esto es algo que también puede ser algo que nos impacte también de forma importante, ¿no? Sí, de hecho es una de las cosas que tratamos de incorporar nosotros en los modelos, sobre todo en los de arbovirales, que es el rol del clima es uh-huh. innegable, cómo afecta, cómo podría llegar a afectar no solamente la distribución de vectores, sino también otras cuestiones que están más relacionadas con el patógeno en sí, como el tiempo de incubación extrínseca, la viabilidad del virus fuera del vector, la cantidad de veces que te puede morder un mosquito. Un mosquito. Son todas variables que hay que tener en cuenta y en las cuales el clima, por supuesto, que hay que tener en cuenta. Entonces, en base a escenarios de cambio climático que son propuestos por otros modelos climáticos del IPCC, por ejemplo, y demás, se tratan de usar esos datos como entrada de estos modelos. Bueno, nos quedan 5 minutos. Habéis hablado de una cosa que también creo que es muy importante, que es de que hay que dar información para no generar pánico, ¿no? Y vosotros aquí creo que tenéis un rol importante. Y esto también es generar información para combatir la desinformación, ¿no? Y es algo que creo que muchas veces la sociedad ahora se mueve por titulares de cuando pasas con el dedo. Entonces, para acabar, tenemos 2 minutos, muy rápido, así que me gustaría que acabarais con
un titular, pero un titular que pueda combatir estas fake news, ¿no? Un titular en el que creáis que realmente podríamos apostar mirando hacia adelante desde vuestra perspectiva. Venga, empezamos por el final. Bueno, pues mi titular sería que, a ver, la salud va a ser software, va a ser datos y tenemos las herramientas para que empiece a ser así, ¿no? Por lo tanto, hagámoslo y hagámoslo bien. Muy bien. Leo. Mi titular sería no caigan en el pánico, escuchen a los expertos. Muy bueno. Yo diría que la inteligencia artificial no predice el futuro, pero ayuda a tomar mejores decisiones. Genial. Vamos a intentar reducir el bias que hay negativo en la prensa. Ese sería mi titular. Muy bien. Siempre si es negativo, clic y lo publico. Si es positivo... Yo dejáis que haga mi titular, que es el lema de nuestra compañía, que es compartir conocimiento, ¿no? Al final, y creo que es la fuerza más importante que tenemos. Sí, perfecto. Yo creo que el resumen... Criticabas un poco los periodistas, pero también tienes madera de periodista, ¿eh? Resumiendo, que esto está bien. Bueno, nosotros nos quedamos también con otro titular, El Mundo Nos Mira. Desde Barcelona estamos impulsando la nueva economía y esto es lo más importante. Y una última pregunta. Yo no sé si me compráis el símil de que al final lo que necesitamos aquí es una Interpol sanitaria. No tenemos ningún problema, ¿no?, en compartir datos de seguridad entre países, pero nos frena más la medicina y tampoco hay ningún precedente negativo para poder lanzarse un poco a la piscina, ¿no? Totalmente, como en los bancos, ¿no? Se comparte información, claro, financiera, información de seguridad, pero en cambio la salud. Sí. Pues aquí tenemos el reto, ¿no? En generar la confianza necesaria, que las herramientas ya las tenemos. Muchas gracias a los speakers, a Enric, Víctor, Leonardo, Vicent y también a Xavier García y a BetterCare por representar también esta mesa del BeHealth. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de medicina. Gracias. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero, sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com.
Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En Aena hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo. Catalizadores de la economía y el turismo. Aena, aeropuertos para ti.